Freitas, directora de operaciones, y Alison Teles, director comercial de Distelca Food, empresa importadora de materia prima para la elaboración de alimentos. Presentamos en la gerencia de producción a Kevin Mora, en la gerencia de operaciones a Johnny Fragiel, en la producción ejecutiva Carmen Cruz, y quien les habla, Edmily Thomas. ¿Nos puedes ver desde allá? Estamos en live en Facebook, en Twitch, en YouTube y por nuestra página web ntiradio.com. Cualquier inquietud la pueden realizar por cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Les recuerdo que también pueden descargar nuestra aplicación en Google Play, NTI Radio, y escucharnos en cualquier parte que estén. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, Emily. Buenas noches también a todas las personas que nos están escuchando. Hola, feliz noche, Alison Teles por acá. Un placer saludarle y agradecido por la invitación al programa. Bueno, yo antes de que todo quiero acotar, primero pedir disculpas a ustedes por los invitados y a mis amores que nos están escuchando, que todavía sigo con la molestia, el malestar que tengo no se me ha quitado. Ha disminuido la intensidad, pero sigo con el malestar. Por eso me vengo con mi cara de macrado un poquito. Cuéntanos un poquito. Sí, pues estoy grave. Cuéntanos un poquito, yo siempre digo a los invitados que vamos a comenzar como los cuentos, desde un principio. Ustedes, primero, ¿cómo se conocieron? ¿Qué hacían antes de comenzar con este emprendimiento? ¿Cómo fue que se conocieron y crearon Distelca Food? Okay. Vale, perfecto. El proyecto se inicia en el 2018 cuando llega una franquicia del fast food a instalarse acá al país, a República Dominicana. Una franquicia de pollos fritos que inició el proyecto acá. Yo a través de otra empresa importo materia prima y represento a Griffith Foods acá en el país, para la cual le servíamos a esta cadena del fast food de comida rápida, ¿no? De pollo frito. Ellos dentro de su menú, después que abrieron las primeras 10 tiendas, se dieron cuenta de que el público les pedía los fritos, los tostones, ya que ellos lo que comercializaban era pollo frito con papas fritas. Debido a la demanda, ¿verdad?, del público, ellos comenzaron a buscar proveedores, ya empresas de trayectoria acá en el país, para que les produjeran los tostones, los fritos, según el estándar, el promedio de peso, diámetro, como lo exigía la franquicia. Intentaron con varias empresas, pero todos le ofrecían lo que tenían, lo que ya producían. Entonces, eran muy exigentes con el producto. Y un buen día me dicen: mira, Alison, ¿por qué no haces una prueba tú y comienzas a nos das a probar los tostones? Bueno, entonces me siento yo a hablar con Carmen y le digo: mira, Carmen, hay este proyecto acá y de verdad que suena interesante porque es bien ambicioso el proyecto. Ellos prometen, o sea, instalar en el país 250 tiendas al cabo de 5 años y me parece un proyecto interesante. Ya nosotros le podemos suministrar después de eso muchas cosas, ¿no? Se abren oportunidades. Y así fue como inició nuestro proyecto con la fabricación de los tostones, de los fritos, precocidos congelados. La primera prueba la hicimos yendo al mercado Santo Domingo, comprando un racimo de plátanos y haciendo la prueba en la cocina de la casa de Carmen. ¿Pero ustedes se conocían desde aquí o desde Venezuela? Somos vecinos, nosotros nos conocemos desde allá y acá pues nos hicimos socios en este proyecto. ¿Okay? Pero vinieron de manera separada. Sí, independiente, correcto. Coincidimos acá, ¿ok? Sí, entonces le dimos inicio al proyecto, hicimos pruebas, nos aprobaron el producto y bueno, ahí comenzó un happy problem, porque llegamos a facturarle hasta 700 libras por semana a cada tienda. Ellos llegaron a instalar 10 tiendas y después el proyecto, pues al cabo de un año casi, decidieron tumbarlo. Porque es un grupo muy grande de Guatemala y pues ellos tomaron la decisión de desarrollar un proyecto diferente en otra geografía, ¿ok? Y nada, nos quedamos nosotros con el proyecto desarrollado, con todas las instalaciones, con empleados, con la cocina montada y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Yo le dije: nada, vamos a seguir produciendo y vamos a almacenar y vamos a buscar comercializar, vamos a buscar clientes potenciales. Y empezamos a tocar puerta en restaurantes, empezamos a tocar puerta en pequeños hoteles, empezamos a tocar puerta en las cadenas de supermercados
Y hubo una cadena de supermercados que fue quien nos abrió las puertas, quien creyó en nuestro proyecto de manera inicial y nos apalancamos muchísimo ellos en nuestro proyecto por ser nosotros pioneros pues en el rubro y nosotros en ellos porque a la fecha habían 11 tiendas a nivel nacional. Entonces hicimos esta alianza con El Bravo y Yo te empezamos iba a a decir, bueno, desarrollar. puedes decir el loguito nada más, pero ya dijiste el nombre, ya, de verdad que me vuelvo rica por dándole la publicidad a todos los supermercados, delivery y demás, en todos los Yo programas de. te entiendo. Pero bueno, arrancamos el proyecto, ya despachamos 18 tiendas y se generó un efecto dominó después de ya a inicio del segundo año del proyecto y las otras cadenas de supermercados comenzaron a ubicarnos, a llamarnos, ¿ok? Y la demanda en el fast food, perdón, en el food service también se fue incrementando. Nosotros pues no nos quedamos solamente con la producción de los tostones prefritos congelados, sino que empezamos a innovar, empezamos a hacer bastoncitos de yuca precocidas congeladas, después arrancamos con la batata dulce en rodajas, acto seguido a eso desarrollamos los bastoncitos de cepa de apio. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Que está muy buena la conversación, por cierto. Cuando yo ahorita voy a mostrar los productos, cuando esté un poquito más de gente, yo siempre los muestro a las 8:30, 8:40, que hay más, cuando está el pico más alto de de los Vale. oyentes que nos están viendo conectadísimos en la página. Vale. Cuando ustedes hicieron los tostones, miren lo que hicieron, pruebas y pruebas y pruebas, como ustedes comentaste, con los bastones de yuca, también fue igual, porque yo, ni idea, con mi mente que hace unos bastones de yuca. Pero tú creas que fue el de la idea, cómo hicieron, miramos a hacer la prueba, aseguraron cuánto haciendo la prueba. Mira, ahí nos pusimos nosotros un poquito creativos y Carmen, que desde el día uno estuvo al frente de la producción y yo de la comercialización de los productos, nosotros debatiendo, bueno, no podemos quedarnos solamente con los tostones y Carmen, bueno, vamos a probar con yuca, ¿ok? Hay unos palitos de yuca que se comercializan en las cadenas, pero es una premezcla, es una molienda de yuca con otros ingredientes, entonces son divinos, ¿verdad? Son como empanizados, pero no es yuca natural. Entonces nos pusimos a hacer pruebas internas igual, haciendo la precocción con fritura, hirviendo la yuca, y nosotros agarramos y determinamos los bastoncitos de yuca a un tamaño estandarizado y los empacamos en funditas de 1 libra, ¿ok? Entonces, en todos los picapollos y en muchos restaurantes de self-service en el país, tú consigues que el contorno, ¿verdad? Al pollo frito y a la comida que hay allí en la exhibición, siempre hay arroz, hay yuca, hay tostones, hay batata. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero vamos a intentar, vamos a desarrollar nuestra línea de productos buscando facilitarle la vida, el día a día a las amas de casa. Vamos a intentar con la batata, que es un producto que gusta mucho y se consume mucho en este país. Y así lo hicimos. Y cada vez venimos con una idea nueva. Ya tenemos nosotros el día de hoy, tenemos 11 productos y tenemos en desarrollo 6. Seis más. Entonces, sí. Pero ustedes saben que a ustedes les simplifica mucho, y lo quiero felicitar por eso, les simplifica mucho la vida de la ama de casa, pues, y bueno, y a los que no también. Porque eso es rápido que tú pones y fríes los bastones. También vi que tienen un puré de papa. Tenemos puré No, de de mira, yuca. tenemos el mangú de plátano verde, Ajá. tenemos el mangú de plátano maduro, tenemos el puré de yuca, tenemos el puré de cepa de apio, tenemos el puré de batata. ¿Ok? De cada uno de los productos que desarrollamos, nosotros desarrollamos una línea paralela de purés de cada producto. No, y muy interesante porque los simplifican, o sea, simplifican totalmente. El proceso es, lo sacas del congelador, lo dejas que se le vaya el frío o directamente del congelador a la olla. A ver, en el caso de los purés, por lo menos de la línea que nosotros tenemos de puré y mangú, están completamente cocinados, ya listos para consumo. Y ellos vienen ya preparados para que si tú quieres en la misma fundita, lo puedas colocar a baño de María. Se te calienta, abres la funda y lo colocas en el plato. Ya, no necesitas hacer más nada. También lo puedes colocar evidentemente en un microondas si quieres, un poquito más de tiempo. Lo ideal es que tú lo puedas descongelar y sacarle el frío antes. Pero te funciona. O sea, si llegaste tarde y definitivamente se te antojó comerte tu mangucito de plátano, tú lo único que tienes que hacer es sacarlo del congelador y haces el proceso. Ya sea a baño de María, en un microondas
O puedes sacarlo de la funda y colocarlo en un sartencito, en una ollita, y te va a quedar exactamente igual. Si lo haces de manera orgánica, es mejor. Los otros productos, si son ya congelados, ¿sí? Del aceite y de congelador, aceite bien caliente. O sea, los tostones van directo del congelador. No necesitas gastar el tiempo que pierdes cocinándolo, es el tiempo de cocción nada más. Y ya es mínimo, es 1 minuto y medio nada más. Pero en caso de los tostones, ¿eso viene ya, eso es crudo o viene precocido? No, precocidos. Esa El línea, tostón. los tostones, Los los tostones. bastoncitos de yuca, la batata en rodajas y los bastoncitos de cepa de apio ya están precocidos. Ah. Eso tienes que abrir la funda del congelador. Sacas la porción que tú te vayas a comer o la funda completa, depende de la cantidad de las personas en la familia, y lo colocas directo a cocinar. Fritos son mucho más ricos, pero bueno, lo puedes colocar, la yuca y los bastoncitos de cepa los puedes hervir y te quedan divinos. Lo puedes colocar en un air fryer si quieres, Eso te en iba a el preguntar. microondas y te quedan perfectos. Eso te iba a preguntar. Ya voy a comenzar con Sí. los saludos porque tengo el teléfono full de mensajes. Y ya les voy Tranquila. a ir inmediatamente ya con los saludos. Saludos desde... Yo no entiendo lo que me escribiste aquí. Saludos desde Twitch, WhatsApp. Brother dice, allí son ustedes mis ídolos. No entendí esto, yo. Desde Gracias. YouTube. Ingrid. Saludos, WhatsApp. Teles Moreno, aquí nos escriben desde YouTube. Señor Alison, mi ídolo. Le escribe a Gracias. Diana Teles. Pedro desde Boca Chica, saludos amiga en sintonía. Saludos, Pedro. Eso es un amor. Amor, Pedro siempre está fiel a las 8 de la Qué noche en bueno, qué sintonía. bueno. Luis Felipe desde Barquisimeto, Estado Lara en Venezuela, en sintonía. Orgulloso de ustedes, compatriotas, triunfando en el exterior. Bello, Néstor gracias. de Capotillo, en sintonía. Saludos. Ana desde Los Ríos, en sintonía. Escucho todos los programas de esta radio. Está chula y pone mi música. Gracias, Ana. Celeste desde Santiago. Hola, bajen la aplicación de Google Play. Está nítida. Gracias, Celeste. Salúdame, me lo merezco. Siempre escucho. Ok, Celeste, te saludé, Celeste. Flor desde Santo Domingo, en sintonía. Adrián Teles, Alison, mi ídolo. Bueno, Mi tienes tu gato, admiradora, Alison. ese mi hijo. Ah, Mi emocionito, saludos. Adriana, tienes admirador, pues. Ya que tengo otro saludo por aquí. En Twitch. Allí son ustedes, es mi ídolo. Ídolo. WhatsApp. No. WhatsApp Brother. Bueno, Gracias. gracias, un abrazo fuerte. Bueno, dile por favor a la persona que nos está viendo por Twitch. Denos el nombre, porque de verdad que no. Wasama Brother. El nombre para saber que ellos quién está escribiendo a través de ese nombre, pues. Gracias, gracias. Carolina desde Honduras, en sintonía. Primera vez que nos sintoniza alguien desde Honduras. Siempre nos Veo. sintonizan desde Guatemala, México y Estados Unidos. Y España e Italia también. Wow, qué Saludos a bueno. Carolina. ¿Ustedes han pensado, por ejemplo, en exportar? Mira, precisamente nos encontramos en ese proceso ahora mismo. Estamos nosotros bajo asesoría, ¿verdad? De los entes gubernamentales para nosotros poder certificar nuestro centro de producción y comenzar con el proyecto de exportación. A Dios gracias, tenemos potenciales clientes en el exterior que ya nos están pidiendo el producto. Tenemos un potencial cliente en España que nos está pidiendo el producto. Tenemos en Estados Unidos dos grandes distribuidores, uno en Maryland y tenemos un distribuidor en Tampa que nos está pidiendo exportar el producto, ya que la colonia dominicana allí es bastante grande, en Europa también. Okay, nuestro foco principal al inicio para arrancar con las exportaciones fueron las pequeñas islas, okay, acá en el Caribe, Jamaica, Trinidad, Tobago. Pero gracias a Dios se nos han abierto las puertas con horizontes más lejanos, en otras geografías. Y estamos trabajando día y noche en función a ello. Lleva mucha dedicación, lleva algo de tiempo, pero estamos seguros que antes de lo pensado vamos a estar haciendo realidad este sueño. Tú sabes que una de las cosas que de unos paisanos que tuve la oportunidad de entrevistar hace como 2 años, que son productores de cacao, hacen chocolate. Y fíjate, una de las cosas que ellos me dicen, yo le pregunté, ¿por qué no ustedes no tienen, o sea, no llenan el mercado nacional y después el mercado internacional? Ellos hicieron al revés. Ellos están en ciertos lugares en el país
pero ellos bombardearon el mercado internacional. Y ellos totalmente son exportadores de chocolate de aquí, pues, de dominicano, pues. Y ellos me dicen que el mayor comprador de ellos es China. Ah, sí. Y son paisanos, digo, son venezolanos, creo que son de Trujillo, portugueses, por ahí. Y ellos me dicen, dependemos aquí, por supuesto, en el país, pero en una manera como ustedes, que ustedes están arrasando, en tu, cualquier supermercado que yo voy, están ustedes ahí con las yuquitas, con los plátanos, con los purés, y ustedes están completamente abarcando todo lo que es el país. Y es bueno que ustedes exporten, porque si lo están llamando desde afuera, sería un, digamos, como un home run, si llegan a exportar, ¿no? Es correcto. De hecho, nosotros comenzamos, pues, de una manera muy artesanal, con volúmenes de producción muy conservadores. Ya a la fecha ya tenemos nosotros en plano, pues, ya la proyección de comenzar a automatizar para los volúmenes que vienen, ¿okay? Que nos va a exigir la demanda de la exportación. Pero sí pensamos siempre en nosotros cumplir, ¿verdad? Abastecer al público nacional, ¿verdad? A todo lo que es a nuestros hermanos dominicanos y a todos los extranjeros que vivimos acá. Desde un inicio, ¿verdad? Nosotros veíamos como la exportación, lo veíamos como complejo. Y de verdad que no es más que llevar el control y todo bien detallado día a día. Todo tiene que ir apuntado, tiene que haber un rastreo del proceso completamente documentado, ¿ok? Y se van logrando las cosas. Pero sí, ya nosotros teniendo ya presencia a nivel nacional, nos falta mucho todavía, pero ya el acto inmediato a seguir, pues, es la exportación. Nosotros empezamos al revés. Y cabe destacar de que al principio, pues, comenzamos comprando la materia prima en el mercado y, pues, nos ha tocado recorrer el país entero y negociar con el productor directamente a puerta de finca, como le llaman. ¿Ok? Tanto con el plátano, con la batata, con la yuca, con la cepa de apio, que es un tema, ¿no? Acá se le llama la cepa de apio, lo que en Venezuela se conoce como el apio amarillo para la sopa, ¿ok? Entonces, resulta que el producto tiene cualquier cantidad de beneficios, ¿verdad? Y bueno, ahora es un boom la cepa de apio. Todo lo que hemos desarrollado con la cepa de apio se ha ido como que casi que se ha puesto al producto líder, que son los tostones. Y también, pues, rompimos el paradigma de que el buen tostón o el tostón fresco es mejor debido al proceso que llevamos nosotros, ¿verdad? De lo que es el proceso de la selección del producto de la mejor zona. Nosotros utilizamos plátano de Barahona y el sistema de congelación violenta con el cual congelamos los productos, pues, dan la garantía y nuestros hermanos dominicanos, pues, se han convencido de que el producto congelado de Distelka Foods es un producto que no tiene nada que envidiarle, un producto fresco. Y es increíble. Es más complejo de lo que cualquier persona puede imaginar hacer un tostón. ¿Sabes? El trabajo que tiene, la pelada de plátano, la picada, la prefritura, la majada. Mira, yo no sabía que era tan complejo hacer un tostón, la verdad. Y bueno, ya hoy en día, pues, ya lo vemos menos complejo, pero... No, claro, pues, obvio. Están simplificando la vida de la gente. Claro, sí. Hacerlo más fácil a la hora de... A mí particularmente no me gusta cocinar. Yo te puedo hacer una arepita, un arrocito. No me voy a morir de hambre, obviamente, pero no puedo hacer una exquisita. Pero ya gracias a los productos yo puedo hacer... Mira, hice un plato y yo lo hice. Mira, me costó muchísimo. Está bien. Si le metes, lo hice yo una cena para ti especial. Pero mira que yo no estoy muy lejos. A mí me encanta cocinar y yo no sé pelar un plátano verde. No lo sé pelar, es así imposible. Pero hasta el día de hoy, para mí eso es sumamente complejo. O sea, yo pelo un plátano verde y le saco la mitad de la carne. Mis hijas que coman frito maduro, ya, plátano, ahora sí, ahora ya yo les puedo dar a ella feliz de la vida, sus tostoncitos en la noche, ya, sí, para uno mismo. Sí. Aquí Javier desde Santiago del Norte, Javier desde Santo Domingo Norte, hola Javier. Daniel Ramírez, te adoro, el mejor. Daniel Ramírez, productos de calidad. Gracias. Eso es todo por YouTube. Creo que es por YouTube. Qué bueno. Te estás riendo por YouTube.
Ahora, oye, ajá, dime, ¿qué me ibas a decir? Definitivamente, nosotros nos hemos esmerado en eso, en simplificarle la vida a la ama de casa y hasta uno mismo. A mí me encanta cocinar, y te lo digo de verdad, llegas, hoy todos, el sistema a nivel global, pues, nos tiene muy comprometidos con el tiempo, y el trabajo nos absorbe demasiado. Entonces, llegar a la casa y tú tener un producto terminado, en que tú tan solo tú agarras una fundita, abres y colocas el tostón en el air fryer o lo colocas en el aceite hirviendo y en 2 minutos estás comiendo un tostón o el bastoncito de yuca, ya sea frito en el air fryer o en una sopa que tú cortaste y lo vertiste, el mismo puré, el mangú terminado, es una locura, un producto que no tiene que hacerle absolutamente nada. De hecho, estamos desarrollando en este momento, me adelanto a algo que no ha salido todavía. La primicia, qué bueno. El mangú de plátano verde lo estamos ya desarrollando, que en la misma fundita va a llevar la cebolla ya preparada. Entonces vas a colocar a calentar el mangú, ya sea en baño de María o en el microondas, y abriste la fundita, la pusiste en el plato y abriste la otra fundita o la parte de arriba de la funda en donde está la cebollita. Se la pones arriba y te lo comiste. No tienes que colocarle absolutamente nada. Sí. ¿Okay? Y el producto ha tenido una aceptación, gracias a Dios, maravillosa. Y es que es muy bueno, Emil, porque al final el producto de nosotros es 100% natural. O sea, no me da temor decirlo, porque son productos que no llevan ningún tipo de preservativo, ningún tipo de colorante. Entonces, la fan número uno de las batatas es mi bebé de 2 años. Y orgullosa lo digo, sí. Ella cena batata en el air fryer. Y feliz, o sea, yo la batata la llevo para mi casa para ella. Entonces, la verdad es que te sientes muy bien como madre, ama de casa, en poder ofrecerle también a tu familia, a tus hijos, un producto 100% natural. Entonces, bueno, eso nos enorgullece y me da tranquilidad porque al final el producto se vende solo. La calidad del producto habla por sí solo, gracias a Dios. No, es verdad, y que ustedes tienen presencia en todos lados, porque están en todos los automercados del país. Sí. Es así, digo, pues, porque yo lo he ido a varios y siempre los veo en las neveritas, sí. Están ustedes ahí presentes. Sí, así. Estamos en casi todos ya, gracias a Dios. Sí. Eso es importante. Hola, soy Cristina, venezolana, por favor. También me uno a la petición de Cristina. Fabriquen papitas para los perros y hamburguesas venezolanas, se las compro todas. Yo también. Okay, vale. Vamos a ese desarrollo, vamos. Ya que es, ha sido imposible conseguir esas papitas en Venezuela, no sé qué. Coincido contigo. Voy a ver calentas en el Camino, en la Plaza de Venezuela, en la calle del Hambre. Coincido contigo. Y las hamburguesas, pero calientes tenían unas papitas que yo no podía conseguirlas aquí. No se han conseguido nunca y son perfectas. El otro día lo decía, yo soy amante de los perros y de verdad para mí esas papitas son emblemáticas. No, aquí bueno, ni modo, te toca inventar y a veces hasta yo mismo rayo la papa para hacer algo medio parecido. Pero bueno, ahí vamos. Mira, es una petición que todo el mundo la hace. Ya, hasta que el trabajo. Vale, mira, muchos de nuestros productos han salido así, han salido por demanda de los propios clientes. O sea, yo he mandado listados de productos a mis clientes y me preguntan, ¿la cepa de apio salió así? ¿Y tiene cepa de apio? Ya va, déjame averiguar qué es eso porque tengo el tercer cliente que me ha pedido lo mismo. Y así mismo lo averiguamos, nos metimos en el mercado y gracias a Dios ha sido un producto, bueno, que Alison lo comentaba, con una aceptación increíble y aparte con unos valores nutricionales increíbles en temas de vitaminas y minerales para el cuerpo. O sea, de verdad, uno de nuestros productos hoy en día de casi... emblemáticos, sí, como los tostones, la verdad es que han sido muy buenos. O sea, digamos que el consentido de ustedes son los tostones, o ya todos los productos son consentidos. Siempre hay uno de los... Yo los consiento a todos. ¿Qué entonces? O sea, productos que tienen ustedes en el mercado. Tenemos 11 ahora, tenemos 6 en desarrollo, ya próximos a salir al mercado, sí. Ajá, ¿de los 11 cuál es el consentido? Bueno, el consentido, que es el que el caballito de batalla, son los tostones. Sí, tostones. Es un producto emblemático en este país. Es increíble. El segundo producto que salió fue el bastoncito de yuca y la batata que estuvieron siempre a par. Pero sacamos la cepa, los bastoncitos de cepa apio y se le pusieron al lado a los tostones. Y ahorita te voy a adelantar algo también. Vamos a salir. ¡Hola, qué bueno! Vamos a salir con los croutons de cepa de apio sazonados. Con orégano y ajo. Ignorancia, pero que son los croutons.
Tú los tienes por ahí. Creo que te mandamos esta primicia. Sí, ya va haciendo la hora. Vamos a ver, porque está mira, mucha gente está conectada. Ese fue el nombre que nosotros le colocamos al producto. Mira que está por aquí atrás. Mira, aquí lo tengo. Mira, sí, por aquí se ve. Se ve ahí. Ahí está. Mira, criollamente hablando, son unos cubitos, unos cubos de cepa de apio sazonadas con ajo y orégano. Igual precocido congelado. Oye, y esta idea se le ocurrió a Carmen, porque un día ella es fanática de la ensalada César. Ay, yo también. Y un día ella agarra y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ensalada César, pero la vamos a hacer con croutons de cepa de apio. Y agarramos y empezamos a desarrollar el producto y lo logramos. Y estrenamos el producto en casa así, de esa manera. ¿Ok? Y de verdad que el producto es un productazo. Divino. Nuestros hijos son adictos al bajoncito de cepa de apio y a los crutones de cepa de apio. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Como cualquier buen contorno, ¿sabes? Lo puedes, o sea, puedes comerlo hasta solo. Es muy, sí, muy bueno. Sí, lo acompañas con cualquier pollito, carne, y te queda divino. Te queda de verdad divino. Diego desde Asua en sintonía. Cristina, debemos enseñarle a los dominicanos que es un verdadero perro y hamburguesa. Vale. Emily, tienes un trabajo ahí. Sí, bueno, tengo que conseguir los ingredientes completos, porque imagino. Vale, si yo no logro llegar a las papitas, yo prometo que te las mando para que tú las muestres. Oye, en sí, el programa. Por favor, lo voy a publicar, tranquilo. Es un compromiso que adquiero hoy. Un compromiso que adquiero. Un live de hot dog con papitas de la hamburguesa venezolana. Aquí dice Adrián Tele, la probé y es muy económico y rico. Estamos con los precios y la vamos a hacer los productos que nos mandaron. Luis Eduardo Medina Vergel, brutales son esos productos. Gracias. ¿Cuál es el que más recomiendan? Okay. Luz Moreno, excelente producto que nos facilita comer bien, fácil y rico. Adrián Teles Álvarez, ¿ustedes tienen su sombra de plátano o compran el plátano? Siembra. Eso voy a preguntarte, vale. Pero ya va. Voy a terminar porque tengo muchos mensajes aquí. Vale. Ashley Bastardo, éxito, familia. Gracias. Otra pregunta. Ajá. Aquí seguimos con esto. Es todo YouTube. Ajá. Vamos aquí. Aquí dice que también, wow, y también van a vender croastón de yuca. Protón de yuca. Sí, protón de también yuca. Tenemos. Pero, no, tú no estás diciendo. Está que está diciendo todo esto. Tenemos un poco de la pico ahí, no, ya. ¿No? Sí, vienen los frutones de yuca también. Gloria desde Panamá en sintonía, hola. Chana desde Charallave en Venezuela en sintonía, saludos. Bueno, yo voy a mostrar los productos que nos mandaron ellos en esta cabita, no sé, por aquí, la gente que nos está viendo por la página y por YouTube y por Twitch y por Facebook. Vamos a mostrar los productos que nos van a hablar un poquito de cada uno, los precios. No sé si los precios varían según el supermercado, ¿verdad? Pero ustedes manejan un promedio, ¿no? Cierta variación. Cada cadena de supermercado ha demandado su precio y nosotros hacemos sugerido de venta al público, pero ellos... Estos son los costones que están precocidos, ¿correcto? Sí. Exactamente. Precios no nos van a decir porque cada quien tiene su precio, ¿no? Ustedes solo venden cada supermercado, pero sí oscilan, tiene, habrá diferencia de 5 pesos en cada funda entre un supermercado y otro, la verdad. ¿Sabes? No. Esto aproximadamente en congelación, ¿cuánto puede durar? Ellos tienen un año y medio, 18 meses de vida útil, manteniéndolos congelados a menos 18, entre menos 18 y menos 21 grados Celsius. ¿Ok? Te comento algo, ahí están completamente congelados. Abre la fundita y lo coloca al aceite hirviendo, en tan solo 2 minutos están listos. Sabes que los tostones llevan 2 pasadas, ya ahí están precocidos con la primera pasada y están completamente congelados. ¿Ok? Nosotros, sin embargo, le ponemos en la fecha de vencimiento, le damos un año de vida útil, porque el producto rota bien, mucho, pero la verdad es que está probado. Sí, es un año para garantizar exactamente. Sí, es bueno. Pero la verdad, un poco en el proceso de cocción, si la persona lo descongela, saca una porción, como para no perder la vida útil del producto. Huele a café. Ahí tenemos los bastoncitos de yuca.
Sí. Mira, este es un producto muy noble, ¿viste? Y cabe destacar que esto es yuca mocana, esta yuca de moca, ¿ok? Oye, está precocida, también congelada. Pero ustedes, como Este por ejemplo, los tostones, ¿cómo los precocinan? en aceite, En los tostones aceite. son precocidos en aceite. La yuca es hervida, precocida, hervida. Oye, y le voy a dar un dato. Cuando tú haces una sopita o haces un sancocho, ya antes de apagarlo, cuando ya está listo, tú abres tu fundita de bastoncitos de yuca y se los agregas a la olla, ¿ok? Y la dejas allí antes de apagarlo, la dejas reposar, ¿ok? A los 5 minutos está listo. Si la pones al principio, se deshace, ¿ok? Y eso está precocido. Tú sabes, cuando yo vi estos bastones de yuca, yo le voy a, no sé si ustedes estaban en Venezuela, imagino que en esa época también, igual que yo, en una cadena de comida rápida, o sea, no había Sí. papas fritas, entonces Sí. quedaban para decir, como hay papitas fritas, tienen que dar algo, ¿no? Que sea frito. Y sabes lo que, bueno, Claro. ustedes saben, daban Lo vivimos bastones de todos. yuca frita. Te daban yuca. Yuca frita. Lo recuerdo, sí. Estos son los crustón de apio que me comentabas, ¿no? Los crustón de cebada. Pero mira, eso fue un primicia, ya te lo mandamos. Ay, mira, lo mandaron, ¿verdad? Oye, Falta el de yuca. eso no lo ha visto nadie, eso lo está viendo Nadie. ahora, eso está saliendo al aire Esto no está hoy, todavía en el mercado, así hermano. que no lo puedo mostrar todavía. Cuando comienza. No, muestra, te lo mandamos La por gente audio. capaz, como uno como ser humano, ven esto, se van a antojar. Ay, ¿dónde lo puedo comprar mañana? Que nos llamen y nos escriban que le servimos a nivel nacional. Sí. Por ahora ¿Cuándo puede nosotros los estar podemos disponible en el servir? mercado? Mira, nosotros ya los tenemos disponibles nosotros. O sea, si nos contactan directamente a nosotros, ya yo les puedo subir. Ya igual nosotros enviamos las muestras a las personas encargadas en cada una Cadena de de supermercado. estas cadenas que se encargan pues de la evaluación del producto completo para ya entonces darle entrada. Pero ya el producto está disponible. Ya yo tengo algunos clientes que nosotros atendemos con temas nutricionales. Y ellos consumen muchísima cepa de apio y bueno, por eso hemos innovado tanto con este producto que es muy noble. Y que al final, Esto sirve para la sopa, para acompañar con cualquier cosa, ¿verdad? lo que Sí, quieras, lo que sí. quieras. Pero eso en un horno te quedan súper crocantes y lo puedes combinar con lo que quieras. De verdad que quedan divinos. Ese es mi producto favorito hoy. Un contorno El mío súper es ese. ¿Para cuántas personas da? Por ejemplo, los tacos ustedes, el precio es aproximado de, ¿cómo se lo puedo ver Una aquí? libra. Todos llevan una libra. Libra, Sí. Sí, Se puede comer dos 454 personas, ¿verdad? gramos. Mira, ¿Ah? Se puede depende. comer dos personas. Dos Sí, personas. y hasta más, depende. Exacto. Yo, Bueno, mi. yo como yo, me como la mitad, claro. No. Yo un poquito más. No, está bien. Yo. Pero no, dos, yo creo que un poco más. Sí, pero depende también de la Mi persona. Del hijo hambre. mayor come una fundita entera viendo televisión. Bueno, sí, también puede ser, porque imagínate. Mira, queremos notificarles, por eso es que yo muestro los productos, no he terminado todavía mostrarlos a la gente que nos está escuchando, mis amores que nos están escuchando y viendo por la página web. Tenemos 23 mil personas conectadas por la página web. Wow. Esto cuenta las personas que se conectan, se van, baja el número, ¿ok? Y Wow. queremos decir también que ya tenemos 2 millones de visitas a nuestra página contabilizadas en que estamos iniciando las transmisiones NTI Radio. Qué Qué bueno, bueno. qué bueno. Saludos a toda esa gente. Felicidades y saludos. Esta es la batata dulce, ¿no? La batata. Sí. El favorito de Luciana. Así es, así es. Sí, eso Esto también está viene precocida, hervida. también. No. No. Ella viene precocida en aceite igual, ¿verdad? Este producto tiene la versatilidad de que cuando la llevas al horno, ¿verdad? O la fríes, ella separa la conchita, así como cuando las arepitas se separa la concha del corazón. Le pasa igual, ¿ok? Este producto lo puedes usar en aceite, lo puedes usar al horno y todo lo que has puesto hasta ahora lo puedes hacer en el barbecue. Yo siempre hago parrilla y hacemos, variamos con la batata, con la yuca, con los mismos tostones, ¿ok? Y eso está precocido. Bueno, te confieso algo. Yo siempre paso por control de calidad en producción y le pido a la señora, le digo, yo necesito probar la batatica y me sacan un platico con la primera pasada y yo agarro, yo las como y las pruebo. O sea, eso se puede comer tal cual como está. Él ¿Ok? tiene una deuda de degustación diaria importante con la compañía. Eso es bueno, la gente que le gusta comer, a mí me encanta comer, yo no tengo problema en degustar, a mí me han dado muchas cosas para degustar y yo Es complacida de así. verdad. Este es el puré de yuca, ¿no? Sí. Sí. Esto viene hervido, obviamente, la Listo. yuca, ¿no?
Sí, eso es, eso ya está listo, eso está ya combinado justamente para solamente calentarlo, ¿ok? Ya eso está cocinado, tiene los ingredientes completos, ¿sí? Habrá gente que le guste capaz de añadirle algo adicional, pero eso ya está completamente para consumo. Y la receta tal cual es una receta dominicana, acompañada de la mano de nuestra coordinadora de producción, que es dominicana y que lo desarrolló justamente para este tipo de audiencia. La verdad que eso es solo calentarlo. Caso tiene sal, ya tiene todo listo. Todo, Producto todo, todo, terminado. todo. Un producto ¿Okay? terminado. Tenemos clientes, tú sabes que nosotros Exacto. los que nos gusta cocinar nos ponemos creativos. ¿Y qué ocurre? A veces agarra y le pones un poquito de quesito parmesano, le pones un poquito de quesito mozzarella rallado, lo mezclas, y tú le das un sabor Exacto. diferente. Pero la verdad que no necesita, no requiere de ningún otro No, ingrediente. Eso no. está ready to eat. Exactamente. Está listo para comer. Y la ¿Ok? verdad que es un Está listo producto para muy comer. Es que la bueno. gente sabe que hay gente que le gusta un poquito más salado, que le gusta un Sí, poquito, es un cuestión, poquito le más pone picante. mantequillita, después pone más mantequillita, si nos quiere un toquecito diferente, No, pues, y pero. lo usa mucho para hacer pastelones de yuca. Y la verdad es que les va fabuloso, porque ya está completamente listo. Ajá, este es el puré de batata, ¿no? Así mismo. Sí. Dulce. No, pues Esas no, son lo las mete en la cosas misma dulces. funda en agua hervida y listo. Sí, esas Sí. son unas fundas que están diseñadas para eso, ¿no? Son fundas para cocción que aguantan caliente y que son para uso de cocina, tal cual, de comida Para que no caliente. hay problema con que hay que puede contaminar el pollo de Nada, comida. nada, Solamente nada, para para nada. calentar. Nada, Es nada. tan justamente para eso. Puré de cepa de apio. Sí. Así Espectacular. es, eso también está listo para cocinar. Tiene Sí. todo su combinado perfecto. Son productos terminados. La línea de puré son productos completamente terminados. ¿Ok? El mangú de plátano verde, pero aquí está. Ahí Sí, claro, está. ahí está. Estamos Le faltó en la innovación. la cebolla. No, no. Lo que pasa es que Alison les está contando de más. Yo voy a tener que sacarlo un rato, porque esos secretos no se pueden decir. Eso estamos justamente en el desarrollo de ese Lo que producto, pasa es esa añadidura al que mangú. mira la imagen de la fundita para que tú veas que tiene Y su por eso me cebollita. acordé de la cebolla, porque la acabo de ver aquí. ¿Viste? Entonces, oye, y se nos ocurrió en ¿Dónde está estos la días. cebolla? No, no, yo te la Yo mando. Yo te la mando, llamo al tengo. colmado y te la mando. No, porque es en la Así, lista, así. La mandas así, ¿oíste? No, 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 así, así. Va a venir así. Estamos en el desarrollo de ese producto. Ya tenemos la versión final, pero bueno, nos faltan algunos detalles. Esto a mí me encanta. Divino, Uf, para divino. el pastelón de Tenía que, plátano. pero Divino, divino. tuve la oportunidad una vez que me invitaron a comer mangú y lo probé con chicharrón, era con chicharrón. Pero estaba, me encantó. Divino, divino, divino. Delicioso. Así es. Mira, voy a continuar con las preguntas porque tengo el teléfono. Mira, Así, dale. quiero contestarle al señor Luis Medina, que hizo una pregunta hace rato y no le dimos respuesta. El producto que más se vende es el tostón, definitivamente. Pero ¿cuál es el más consentido? Nosotros consentimos toda nuestra línea de producto. De verdad que ahí en ese logo está nuestro corazón, de verdad que completamente. Toda nuestra línea, de verdad que la cuidamos y nos esmeramos en que cada uno de los productos salga pues completamente delicioso. ¿Ok? Y Si tenemos la un gente la equipo que quiere nos llamar acompaña. para pedirle hacer un pedido, ¿ustedes tienen una cantidad mínima para despachar? La gente puede pedir, por ejemplo, esta caja que ustedes mandaron también la pueden pedir. Claro. ¿Ustedes Sí. tienen delivery? ¿A qué números? ¿A partir de cuántos productos pueden ustedes despachar? ¿O puede ser si piden un solo paquete, lo pueden despachar? Bueno, mira, nosotros tenemos los camiones en ruta todos los días, ¿verdad? Y tenemos nuestros mercaderistas atendiendo la cadena de supermercados. Nosotros podemos despacharle, ¿verdad? Aquí en la zona capital le podemos despachar una neverita como la que tienes ahí con la variedad de productos que quieras. Te comento algo, nosotros tenemos muchos clientes que a través de las redes sociales nos han abordado y de verdad que los pedidos, no hemos recibido nunca un pedido de una fundita. Dice, mira, mándame tres de tostones, mándame dos de tostones, mándame dos de yuca. Cuando vienes a ver, son 10, 12 fundites. Nosotros, como tenemos personas en la calle haciendo despacho, con todo gusto, pues lo atendemos, ¿entiendes? Entonces, eso es algo que hacemos nosotros, pues, adicional, en conjunto al despacho diario, a Combinando. través de Voy las redes sociales a también. mencionar las preguntas o los saludos aquí Vamos. rapidito, pero tengo que cumplir con los anunciantes que Tranquila, tienen vamos, la vamos, publicidad. vamos. Hola Cindy, desde Pontevedra, en España, en sintonía, 2 y 34 AM, es trasnochada. Qué Trasnochada. bueno, mira. Claro, Qué claro. bueno.
Saludos a Cindy de España. Víctor desde Jainamosa, en sintonía. Qué inteligentes son ustedes los venezolanos. Nuestra comida y cómo le han sacado provecho. Felicitaciones, nos dice Víctor desde Jainamosa. Yanni desde Bogotá, Colombia. Manden eso para acá. Saludos a mi gente de Colombia. De verdad estoy con ustedes, pero hay que decirle no al vandalismo, ¿verdad que sí? Así mismo. Increíble, ¿verdad que sí? Valerie desde Miami, en sintonía. Saludos. ¿Dónde consigo esos productos aquí? ¿En dónde? En Miami, pronto. Bueno, estamos en proceso pronto, estamos ya trabajando con la FDA, estamos trabajando ya con todas las certificaciones necesarias para nosotros hacer nuestra primera exportación a Florida. Pronto. Nelly desde Caracas, Venezuela, en sintonía, saludos Nelly. Gustavo desde La Romana, en sintonía, ¿eso lo venden solo en Santo Domingo? No, a nivel nacional. Cadenas de supermercados. Las más famosas, loquito amarillo sí. Con azul, loquito rojo con blanco, loquito, también están en el verde con amarillo, ¿verdad? Comienza por N. No. Allí no estamos. Pero vamos a estar en poco tiempo, estamos allí. Estamos en negociaciones. Rey desde Nueva York, en sintonía. ¿Y ustedes traen eso aquí? Que mucha gente está molesta. Sí, fíjate que el distribuidor de Tampa es un gran amigo de hace muchos años, socio en Venezuela, en una empresa conmigo, y él pues él atiende desde Tampa, él tiene la representación de una marca allá y él tiene alcance hasta la ciudad de Nueva York. Y es una de las cosas, me dice que los supermercados allá le están pidiendo el producto. Él, a través de las imágenes que tenemos en las redes sociales, ha hecho eco. Y la comunidad dominicana le pide gritos, porque esa fue una de las estrategias nuestras, pensando a futuro, mediano plazo exportar, es identificar, mencionar el origen del producto, porque son tostones barahoneros. Y todo dominicano sabe que el mejor plátano del país se da en Barahona. Entonces, como que de donde esté un dominicano, se identifica, ¿me entiendes? Exactamente, así mismo. Igual la yuca mocana, ¿entiendes? La cepapio de Constanza. Eso es importante. Entonces, y te voy a preguntar algo que nos hizo acotación uno de mis amores, pero a todos mis seguidores les digo mis amores. ¿Qué hizo acotación? Ustedes tienen pensado por casualidad, y ha pasado con varios emprendedores que después de un tiempo que tienen éxito total en sus productos, ¿ustedes tienen pensado en tener su siembra y ustedes ser también los que siembren y cosechen y ustedes también hacer todo el proceso completo? Sí, eso es parte del proyecto y definitivamente que necesitamos ser partícipe desde el origen, desde la raíz del producto, ¿ok? Eso está contemplado, de hecho ya nosotros tenemos ya conversaciones con algunos productores que tienen tierras y nosotros en nuestro proyecto, en el desarrollo de nuestra empresa, está contemplado nosotros comenzar a sembrar nuestro producto. Sebastián Bastardo Ramírez, buenísimo. Andrea Vázquez Teles, los mejores productos. Gracias, Sebastián. Gracias, Andrea. Carlos Javier desde Santo Domingo en sintonía. ¿Tienen Uber Eats? Valga la cuña gratis a Uber Eats. Por ahora, nada, estamos caminando la plataforma de Ya. Ya estamos nosotros en conversaciones con algunas otras plataformas para poder llegar a más clientes. Dionis desde Los Alcarrizos en sintonía. Saludos, Dionis. Juan desde Jalisco, México. A eso le falta nuestro chile picante. Abrazos. Oye, tengo un amigo Manuel que hace un picante. Ah, bueno. Vaya la, Manuel, mira, Manuel está chinguito. Invítame. Mira, yo a Manuel también lo conocí para que también. Wow. Yo lo conocí por aquí en nuestro programa. Hace 3 años atrás. Bueno, era más jovencito. Oye, Pepe desde Maracaibo. Picante del país. Sí, Pepe desde Maracaibo, en sintonía. Te faltaron los patacones. Oye, para que veas que nosotros los tostones, pero los patacones, los conocen como tostones hawaianos, ¿ok? Y es la base grande del tostón para hacer el patacón. Tranquilo, mi hermano, que ya eso está ahí entre los 6 productos. Está en proyecto. Oye, si el programa dura 15 minutos más, se me va todo. Ya, les digo todo. Vamos a hacer la segunda parte, entonces, porque te entiendes todo. Cielos de la Independencia en sintonía. Claudia, saludos a Claudia desde Santiago de Chile. Hola, yo como que me voy para RD, como que hay más oportunidades allá que aquí. Bueno,
cuestión de suerte, Claudio. República Dominicana lo tiene todo. Hay gente que le va muy bien aquí, hay gente que le va mal. Sí. Hay que, en todos lados hay que darle duro, hay que forzarse. Oye, nosotros estamos felices, estamos desarrollando nuestro proyecto, pero créeme que los inicios siempre son en subida, son cuesta arriba, pero yo siempre parto, uno de mis lemas es que uno tiene que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Mira, ¿okay? Mira, eres la segunda persona y te lo voy a decir que yo una vez lo fue tanto impacto que me causó lo que acabas de decir. Y fue la semana, hace 2 semanas. Una persona acaba de decir exactamente lo que tú me acabas de decir. Yo soy tío. Tipo, y es algo importantísimo que todo el mundo tiene que entender. Es así. Como insistir, insistir, persistir y nunca desistir. Resistir, porque hay que resistir y nunca desistir. Uh-huh. Es así. Hay que ser persistente. Y lo más bonito, lo importante es creer en tu proyecto. Que el tiempo de Dios perfecto y tú logras los objetivos haciendo las cosas bien hechas. Bueno, vamos a cumplir con nuestros anunciantes, con el permiso de nuestros invitados y de nuestros oyentes y seguidores. Si desean comprar y probar la mejor yuca de República Dominicana, pues mis amigos de El Yuquerito te la tienen. Te ofrecen la parafinada y la de tierra a un precio insuperable. Solo ventas al mayor. Si desean más información, los pueden contactar en Instagram, @elyuquerito o por el teléfono 809-720-2780. El Yuquerito tiene la mejor yuca de República Dominicana. Y les voy a recomendar el mejor café, pues yo te estoy tomando aquí. No es café, es agua. No puedo hablar mucho porque me da mucha sed. Tiene presentación de 2 gramos, que es la que venden en el colmado. Aquí está, café Don Pablo. Y tiene presentación de 400 gramos. Tienen un sabor nuevo a vainilla que se los va a traer próximamente, esperando que me lo traigan. Es un café artesanal que hay en el mercado, pues se trata de café Don Pablo, creado desde las frías montañas de Manabá por su sabor peculiar a madera, cacao y caramelo, ajustado al paladar dominicano. Y lo más importante es que no provoca acidez. ¿Qué esperan para probarlo? Vive la experiencia y toma café Don Pablo. Síguenos en Instagram, @cafedonpablord. Estamos hoy conversando en un café con Carmen Freitas, ella es directora de operaciones, y Alison Teles, director comercial de Distelca Food, empresa importadora de materia prima para la elaboración de alimentos. ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono de contacto? Sí. @DistelcaFoods en las redes sociales. ¿Sí? Y nos pueden contactar al número. Ya te digo el número. 809-763-4901. O al 849-207-7636. Cuando salgan los productos al mercado, faltaron unas cuantas preguntas, pero bueno, entre las preguntas de la gente, y bueno, vamos a hacer una segunda entrevista antes que termine el año. Garantizo. ¿Algo más que quieran decir o contar para despedir? No, pues bueno, muchas gracias de verdad al público dominicano, porque estamos hoy aquí gracias a ellas. Gracias por confiar en nosotros, en nuestros productos, y que nosotros seguiremos, la verdad, que trabajando para seguirles ofreciendo un producto de calidad siempre. Con eso, pues nunca les vamos a fallar con eso. Y no solamente la calidad, sino el mejor precio que ellos puedan consumir. La verdad es que venimos a romper paradigmas y a hacernos la vida un poco más sencilla, a todos en general, a la ama de casa, al padre, al estudiante, a quien quiera. Ahora ya todos podemos cocinar, podemos cocinar rápido. Okay, ya saben, tienen, pueden repetir, me dice que no va a pasar más mensajes, todavía hay muchos mensajes de la gente, y bueno, quiero notificarles que si dejamos 15 minutos más el programa en vivo, seguimos el programa, llegamos a los 30.000. Quiero notificarles aquí que tenemos 27.178 personas que nos están escuchando y viendo. Miren que aquí estamos en vivo, para que sepa que no es cuento, miren, aquí estamos en la página, nos están viendo en vivo. ¡Ey, qué bueno! Y son 27.178 personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Duramos un poquito más y llegamos a 30.000 y capaz que pasamos muchísimas la... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Digamos, mira, ve que están necesitando el video. Entonces, gracias. Venden... Puré, repíteme rapidito los productos que ustedes venden, vale. Y dónde puede conseguir la gente. Rapidito. Tostones prefritos congelados. Bastoncitos de yuca precocido congelado. Patata dulce en rodajas, precocida congelada. Bastoncito de cepa de apio precocido congelado.
los croutons de cepa de apio precocido congelado que ya salen. Tenemos una línea de purés en las cuales están el mangú de plátano verde listo para comer. Son productos, la línea de purés y mangú son productos completamente terminados. Tenemos el puré de yuca, el puré de plátano maduro, tenemos el puré de batata, el puré de cepa de apio. Y se me va a salir otra, no, otro productico. No, no, por ahí vienen las cosas nuevas. Espérennos, contáctenos. No, vienen cosas nuevas. Para todos ustedes, vienen cosas ricas y cosas nuevas. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo, no puedo reírme porque tengo la cosa en la tercera. Oye, Emily, gracias por la invitación al programa. Gracias, República Dominicana, por habernos permitido emprender nuestro proyecto acá en el país, por habernos recibido de la manera tan maravillosa como lo han hecho todos nuestros hermanos dominicanos. De verdad que, sinceramente, gracias, ¿ok? Vinimos para sumar, vinimos para emprender, para desarrollar nuestra marca, para sumarle a la población dominicana. Cuenten siempre con nosotros y la familia de productos crece día a día. Trabajamos todos los días del año para ustedes. Bueno, todas las bendiciones del mundo para ustedes con su emprendimiento, que sigan triunfando como lo están haciendo muy bien y los felicito por eso. Y además que nos simplifican la vida a la hora de cocinar y quedar bien con nuestros invitados, sino con quien vaya a comer con nosotros o con nosotros comimos. Esa es la idea. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas bendiciones para ustedes. Aquí tienen la ventanita y un café con por ahora. Esperemos hacer que sea presencial en un futuro. Pero bueno, es lo que podemos ofrecer. Y para ayudarnos, estamos aquí disponibles. Pero cuando necesiten. Nos comprometemos, escuchen bien, hacer otra entrevista antes que termine el año. Ya tendrán todos los productos. Cuenta con nosotros. Una primicia. Así mismo. Ok. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Así termino este espacio. Invitación, mis amores, para el próximo viernes. A las 8 de la noche estamos en la gerencia de producción a Kevin Mora, en la gerencia de operaciones a Johnny Fragiel, en la producción ejecutiva Carmen Cruz, quienes habló Emily Thomas. Si deseas disfrutar de la entrevista, la puedes conseguir desde ya en la cuenta NTI Radio, Facebook, YouTube, y mañana en la cuenta de Un Café con RD en Instagram. Que tengan dulces sueños y que Dios los bendiga. Continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece NTI Radio, tu mejor opción. Mis amores, nos vemos el viernes. Dios me los bendiga. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Feliz noche. Bye. Seguimos con más informaciones. La Oficina Nacional de Meteorología proyecta que las temperaturas alcanzarían en este verano los 35 grados Celsius, muy caliente para la sociedad dominicana. Tranquilos, ya llegó a la República Dominicana C Plus Multiservice, la única empresa de servicios de refrigeración con sistema de compra y venta de equipos de aire acondicionados nuevos y usados. Además, realizamos instalaciones y mantenimientos de su equipo. Pueden comunicarse con nosotros a través del 849-650-3884 o simplemente escríbanos al Instagram como C Plus Multiservice. Llámalos ahora y dile adiós al calor en la República Dominicana. C Plus Multiservice. Andrews Food complace tu paladar con lo mejor del maíz y el chicharrón. Desde Venezuela hasta República Dominicana, las mejores hallaquitas de maíz con chicharrón, pollo, cerdo, carne de res para los paladares más exigentes. Excelentes para desayuno, almuerzo y cena. Contáctalos al 829-262-5873 por WhatsApp o en sus redes sociales @foodandrews. Uno de los más importantes es el comer. En HJ Producciones nos dedicamos al desarrollo de piezas comunicacionales con un equipo de última generación y un personal calificado. Promociones, locución, edición, fotografía, videos, diseños y mucho más. Todo esto en HJ Producciones. Búsquenos en Instagram como @HJ Producciones. NTI Radio presentó Un Café con
Emily Thomas.